señor capitán de la Guardia Civil, señores presidentes de los bandos Moro, Cristiano y Caballos del Vino, galardonados del año 2015, sultanes moros, reyes cristianos, amazona mayor del bando de los Caballos del Vino, infantes de Castilla y amazona infantil, festeros todos, señoras y señores, buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana al primero de los actos que abre el calendario festivo del año 2015. Lleno de fiesta y de sentimientos, el haber podido servir y ayudar con lealtad y mucho cariño a las fiestas de la Cruz. Respeto, orgullo y dignidad que la fiesta, la ciudad y nuestra Santísima Cruz se merece. Muchísimas gracias. Bueno, también es costumbre proceder a la presentación del cartel que anunciará nuestras próximas fiestas patronales. El cartel es como el embajador, como la carta de presentación o como el clamor silencioso pero llamativo que te recuerda y avisa del acontecimiento que cada año los carabaqueños celebramos con toda ilusión. Legado de nuestra propia historia, tradiciones y devoción a la Santísima Virgen. Este año lo ha confeccionado el carabaqueño Raúl Picón Jiménez. Encargo que realicé como una de las primeras actuaciones cuando fui designado secretario general de Comisión de Festejos, demostrando él desde el primer momento su entusiasmo e interés en la realización del mismo. Pero es mejor que sea el propio artista quien nos hable de él. Por favor, Raúl, te ruego que subas contigo a la escena. Insistió tanto que no pude decirle que no. Un día me senté, cogí papel, lápiz y decidí dibujar. Pasión, fuerza, luz, que es lo que me transmiten mis fiestas. Pero intenté dibujarlo a través de los ojos de un niño. Una caja llena de color, magia y figuras poco identificadas. Una explosión de sentimiento que es para mí una llamada a nuestra fiesta. Del año 2015. Pero antes, ruego que me permitan hacer una pequeña reflexión. La visión particular e interesada de cada uno por una visión superior de conjunto y de interés general. Dicho lo cual, quiero en primer lugar agradecer su apoyo y ayuda incondicional a mi presidenta y hermana mayor, a su junta representativa de cofradía, así como todos y cada uno de los cofrades, por su amor demostrado a nuestra patrona, han conseguido que la devoción de la Santísima Cruz sea universal y esperanza para muchos. Agradecer, por supuesto, a los miembros de mi comisión de festejos, inquietos y eficaces, muchos de ellos grandes conocedores de este espacio difícil pero apasionante, que es el mundo de la fiesta, de los cuales estoy aprendiendo. Sara, ya lo que tienes que hacer. Todos vestidos con nuestras mejores galas. Y por otro, para honrar a los homenajeados. Y en esto que estamos saludándonos y algo muy importante, resolviendo unas interesantísimas inquietudes que surgen entre todos nosotros espontáneamente. Y lo sabemos todos. Vamos, en apenas un día el comentario fue compartido más de 200 veces. 300 y pico comentarios, un montón de me gustas. Yo no sé por qué, pero a la gente le encantó. ¿Sí? Bueno, Carmen, a mí también me encantó. De hecho, me estoy pensando que fíjate qué guapos que van los moros y los cristianos con esos trajes que llevan. Sí, claro, la verdad. Y otra gente igual. Y ahora el bando moro también.
podría hacer una cosa especial que dije. Se estaba refundando el grupo de San Jorge, que es al que yo pertenezco, y era tiempo de mucha emoción, tiempo de todo, un empuje, una fuerza tremenda. Había mucho, mucho de todo, menos de comer al centro de mesa, que eso se comía. El caso es que me acostumbra a todo, menos mal que siempre teníamos el caldico con pelota. El caldo con pelota es una cosa. Eso es una institución en la fiesta. Yo realmente no sé por qué está más reconocido. Es más, no me explico porque la plaza del arco, la estatua del Moro y el Cristiano, en vez de una espada, no tiene su cuenquito de caldo con pelota. Es que eso tenía que ser más reconocido en la fiesta, porque el caldo con pelota no solo te arreglaba el cuerpo, sino además tenía otra virtud. Era una virtud magnífica en aquellos tiempos. Pero daba igual porque en aquellos tiempos éramos fuertes y éramos jóvenes. Juan Manuel Laborda Oñate nació en Caravaca un mes de mayo, allá por la década de los años 50. Pero pronto se va con su familia a Madrid, donde pero sobre todo también por su participación en proyectos humanitarios en lugares como Tanzania, Ecuador o el Sáhara, donde se desplaza de forma altruista para organizar equipos quirúrgicos. En el terreno de las fiestas de Caravaca también tiene una larga trayectoria. Años muy especiales. Bueno, ha pasado tiempo, han pasado 40 años ya. Queremos compartirla siempre. Sí. Sabemos que aquí en Córdoba tiene amigos, compañeros. A Juan Pedro, a Salvador, al padre Diego y a la Peña el Caprichoso. Es un placer compartir estos momentos con ellos. Privilegio, oportunidad, orgullo, honor, privilegio haber disfrutado tantos años de unas fiestas tan estupendas, con tanta fuerza, ese símbolo alrededor de la Santísima Cruz. Honor de haber sido y seguir siendo de esa gran familia que son los Caballeros de San Jorge. Oportunidad ha sido para mí una gran oportunidad de conocer a mucha gente, tener tantos y tan buenos amigos. Thank you.
voy a dar la enhorabuena a mis compañeras, a Jesús, a José Manuel y a Juan Pedro, como malos del año, enhorabuena. A Juan Manuel, como cristiano del año, enhorabuena. A Diego, sacerdote, como cofrade del año, enhorabuena. Y cómo no, a Peña Caprichoso, que lo han hecho festero del año, enhorabuena. A todos, vamos a disfrutar todo lo que podamos y ya está. Bueno, ya no vamos a ver, ahora tengo que dar esto más de dar gracias y... Entonces, quiero deciros que yo me he sentido siempre muy orgulloso de ser carrerista. Eso es un privilegio para mí. Desde que este año me siento 10.000 veces más por haberme hecho caballista del año. Entonces, pues yo tengo que darle, no me canso de darle las gracias a Manolo, presidente del bando, y a toda su junta directiva. No me canso de darle las gracias por haberse acordado de mí entre tantas personas que hay, como yo, que se lo merece. Gracias, Manolo, y gracias a tu junta directiva, de corazón, de verdad. Bueno, y ahora también a mi Peña Mairena. Mi Peña Mairena para mí es como mi segunda familia. Ahí tengo grandísimos amigos y, en fin, estoy muy agradecido con ellos porque ellos, cuando me hicieron a mí esto, se alegraron mucho y, en fin, me están arropando en todo lo que puede, y más. Y entonces, por daros las gracias a los que habéis venido y a los que no han podido venir, pues también igual. Y ya está. Y a mi familia. Familia, pues, están orgullosísimos todos de que yo me haya hecho caballista del año y yo no sé, yo creo que están más alegres que yo. Mi hermano Juan, que es el caballista también de pura cepa. Con su mujer, la Julieta, que están arropando bastante mucho. Mi primo Salvador, también, que me da, ahora ya no, pero al principio me dio el oro con los manos, creo, 4 veces. Siempre que me veía, me daba un muchacho que ya no ha dado la hora, dice otra vez. Y me decía, tú siempre a todos sitios, todo lo que me tenías que hacer. En fin, gracias, primo. Cogí aire, eché el pecho como hacen los festeros, me planté delante de mi padre y le dije, papá, me dejo la carrera. Yo quiero ser festero. Que vamos a las reuniones, a comer, a beber, a juntarnos con los amigos y nada más lejos de la realidad. Nosotros vamos a las reuniones a trabajar por y para la fiesta. Porque, aunque bueno, hay veces que nos sueltan como miguitas de pan en el río y nosotros acudimos como patitos detrás. Los hay más lentos, los hay más rápidos y otros sencillamente no acudimos porque no tenemos hambre, cariño. Así que bueno, ser festero tiene sus consecuencias también, no va a ser todo bueno. Porque explícale tú a tu amigo de fuera, que lleva detrás de quedar contigo un montón de tiempo y no tiene ni un fin de semana libre. Cuando no es una reunión, es la gala festera. Cuando no es la gala festera, es una presentación. Y cuando no te metes en los bailes. Vamos, resumiendo, que ser festero en Caravaca hay que sufrirlo. Porque cuando logras tener un hueco, y no tienes reuniones, ni galas, ni nada. Quedas con tu amigo para tomar una cerveza y desconectar. Y coges tu amigo, lo muy comprensivo, ¿y de qué te hablan? ¡De la fiesta! ¡Sé que te hablan de la fiesta! Así que bueno, todo este sufrimiento durante todo el año para llegar el 30 de abril y nos vamos corriendo a las migas. La mañana siguiente nos levantamos, vamos a la ofrenda de flores, nos vamos corriendo al caballo de pelo, vamos corriendo a la entrada de banda, corriendo a ver los matos, porque nos tenemos que acostar pronto porque tenemos que vestir al caballo. Después, todo el día 2 de mayo, la carrera, los premios, y corriendo baja porque te tienes que vestir de moro para desfilar. Y cuando bajas, corriendo te acuestas porque la mañana siguiente tienen los críos, que son el desfile infantil. Y cuando te das cuenta, te ves el día 5 de mayo, a las 12 de la noche, en la cola del flip, esperando a comprarte un cofre, y te pilla la traga final. Y ahora, vuelta a empezar desde el principio. Así que bueno,
Ahora le toca el turno a la Comisión de Festejos de su festero del año 2015. Y en particular a su secretario, José Antonio González Alcázar, por haber pensado en nosotros para el galardón de Festeros del Año. Recogemos este nombramiento con el orgullo que supone representar a la familia caballista en el marco de un festejo que no conoce límites. Ser festero significa mucho más que 5 días de fiesta. Es una pasión que nos envuelve durante todo un año y que irremediablemente se convierte en nuestro propio estilo de vida. Nosotros, al igual que el resto de grupos, cávilas y peñas, prometemos seguir aportando nuestra ilusión y trabajo para el engrandecimiento de la fiesta en honor a nuestra patrona. Antes de finalizar, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer la entrega de aquella que bien vale una parte importante de este galardón. Va por ti. Muchas gracias. Está cuando lo necesitas. Lo malo vino después. Cuando me dijo, tienes que decir algo gracioso antes del galardón de la cofradía. Y hombre, Javi, cómico el tema, como que no. Y además, que yo soy sanjuanista, que tampoco vamos tirando confeti. Somos más bien seriotes. El caso es que me convenció. Y se lo comenté al hermano mayor. Doña Elisa, ¿da usted su permiso? ¿Qué impone, Tengo que aparecer en la gala y decir algo gracioso, algún chascarrillo. Como tú veas. Pero mi magnífico sexto sentido me dijo que aquello no le había cuadrado demasiado. Con lo cual, esta parte, sin duda alguna, tenía que ser seria. Porque yo me he tomado muy en serio todo lo que me he encargado. Con el tema del protocolo, ensayo cada vez que tengo ocasión. Al segundo día de llevar a mis zagales a la escuela, me di cuenta de lo que se parecía el patio del colegio a la explanada del castillo antes de la procesión. Y allá que me fui. A ver, los del tercero A, id avanzando poquito a poco, así. Los de cuarto, por favor, calladitos y en dos filas por el centro y salid por los laterales. Y cuando se lo tenían organizado, ¡hala! El director del colegio. ¿Qué? Te lo estarás pasando bien, ¿no? Anda, tira a tu casa, tira. Si te gusta tanto mandar, no haberte casado. Y a mi casa me fui, a seguir con lo mío, ensayando. Pero mi mujer enseguida me dijo, mira, nene, veo muy bien un horario estricto de comidas, que nos hayas asignado a cada uno un puesto. Pero ya los nombrecitos de imprenta, que invites al presidente de la comunidad de vecinos y que entres a comer con dos municipales abriendo paso, no me necesito. Probablemente de mí mismo, Padre Pérez, como sabe, el formato de relicario se indicaría lo que es una cruz que perteneció a un patriarca, solo que tienen en la iglesia la posibilidad de tener cruces de doble brazo. Siempre ha pedido, presidente, la difusión del culto a la cruz de los diferentes países. Pues Francisco Argüello, Kiko Argüello, encomendó a la cruz de Caravaca la nueva evangelización de toda Asia. Y una emoción es ver que la cruz de Caravaca está presente en la evangelización de tantos países, de tantas personas a las que va a llegar el Evangelio de Jesucristo. Se va a afianzar este ligamen que ya se está reconociendo entre Caravaca, con Jerusalén y con Roma, que más ni menos es lo que más puede ayudar también en la promoción y la difusión de la cruz. Ya positivamente el eco que la noticia tuvo a nivel de la diócesis, o sea que las noticias sobre la cruz de Caravaca, gracias a Dios, tienen muy buen eco en toda la diócesis. Sí, sí. Está aquí mi madre, me está faltando ya que me doy un gran beso. Y bueno, quiero decir eso porque mis primeros pasos fueron alrededor del castillo, ciertamente. Luego ya de muy pequeñito participé, lo digo por los jóvenes, porque he podido ser testigo de la evolución de nuestras fiestas. Cuando yo tenía unos meses, mi padre, me estaba viendo desde el cielo, fue socio fundador de la cátedra Dragones Rojos. Y jovencito, recuerdo que ya salí con los escuderos de Aragón, que algunos no sabrán lo que era eso. Yo tampoco me acuerdo muy bien, sé que tenía que llevar al menos 1 kilo de algodón en las sandalias aquellas que estaban 5 números más grandes.
pero me hacía mucha ilusión. Eran los tiempos de la marcialidad. También que lo hace el presente, pues, este acto, pienso que todos somos herederos y depositarios, ¿no? Hemos recibido algo. Pues, por ejemplo, quiero hacer presente a tantos certeros, a tantas personas que nos han precedido y que gracias a ellos estamos hoy aquí, por supuesto. Entonces, recuerdo, por ejemplo, pertenecíamos, como digo, a Aragón y Manolo Portaceli era el jefe de filas. Luego enseguida salí con los alabarderos del temple, con los templarios. Ensayábamos en la fábrica de los marines, a golpe de pito, con Juan Pedro y Paco, que nos dirigían a los movimientos marciales. También salí más tarde con los almohades, incluso últimamente, por generosa concesión, con los halcones. También he sido caballista de a pie, como natural, tanto 2 de mayo. Quería recordarle especialmente a Pedro Guerrero Gironés y a toda la familia de la Peña El Fogoso. También ella, el otro día me mandaron el WhatsApp que se decía antes, ¿no? Una foto de cuando compartí fila, sabéis todo lo que era sustituto, pero en fin, con las autoridades. Y estaba allí Pedro García Exterior. También compartí con el fila en las fiestas, en las profesiones, entrando en casa de Pepe, permitirme cariñosamente todo lo que conocemos por Pepe el Comías, que era muy conocido. Acordáis que era inmenso, no grande, era inmenso. Si lo hubierais visto llegar, por supuesto que cada vez pueda integrarse de un modo más completo, más perfecto, lo que es la fiesta, es decir, todo bajo la presidencia de nuestra Santísima Cruz, que podamos tener esta verdadera alegría, decía antes mi presentadora, y eso le agradezco el esfuerzo, que la cosa se ponía seria, pero la verdadera alegría viene de ahí, ¿no? De habernos encontrado con este misterio de amor que nos manifiesta la luz de Cristo en nuestra vida. Decir que pues, también fui miguero, los militares miguel, fotos de ilustración, los juristas decimos alevosía y oscuridad, porque yo no me lo esperaba más, creí que los tiros iban por otro lado. A la junta directiva, a todos los que colaboráis con la fiesta, a mi familia que está hoy aquí acompañándome, a mis hermanos, a mis sobrinas, y a todos los que aportan, porque cualquier aportación es importante, eso es lo que yo esta mañana siento, ¿no? Que nadie crea que hay unos más importantes que otros. Sin cada uno de vosotros y de nosotros, no sería igual. Merece la pena aportar cada uno lo pequeño que pueda. Y por último, terminar pues, con un poco de pensar en el futuro, ¿no? Porque somos herederos y también depositarios de algo que hemos de transmitir para el futuro. Ya se ha comentado algo, decía también un poco Elena, ¿no? Siempre se puede aportar algo. Yo pienso que es fundamental el profundizar, como se decía un poco en el vídeo, nuestras raíces, ¿no? Profundizar la relación que se nos ha reconocido de un modo. El estar fuera de España me ha ayudado a contrastar esto, ¿no? A ver la importancia que la Iglesia le da a lo que sucede aquí, en nuestro pueblo, que a veces nos pensamos que nadie está luego para allá, nadie se entera. Pues la importancia que se le da, poder profundizar en la relación con Roma, se va a conseguir ni más ni menos que el futuro de Basílica Papal, con Jerusalén, por supuesto, ¿no? Luego, que la institución tenga una normativa sólida para que no estemos dependiendo de la buena voluntad de las personas de turno, sino que la normativa prevea pues, el carácter y los ámbitos de cada uno y que todos nos sintamos integrados en ello. Y por supuesto difundir, dicen los estatutos de la cofradía, que debemos mantener y propagar el culto, pues estar abiertos a todo aquello que nos piden. Por ejemplo, acabamos de hacer una solicitud para que haya una capilla de la Santísima Cruz de Caravaca en zona de frontera, como éramos nosotros cuando vino aquí la Santísima Cruz, en el barrio musulmán de Ceuta. No sé si alguien querrá ser capellán de esa capilla. Pero muchísimas gracias, Jesús, Juan Pedro, José Manuel, Juan Manuel y Salvador. Y por supuesto a la que ya han dicho, que soy el futuro de la humanidad. Yo me acordaba del refrán que dice que unos crían fama y otros cardan la lana, ¿no? Pues considero que ellos son verdaderos meritorios de este galardón y un testigo privilegiado. A ver, tranquilo chicos. Mira lo que fila que me había hecho más bien. Qué representativa. Ricardo, tranquilo, que esto ya lo hemos acabado, ¿eh? Y Salva, yo veo que tú no te enteras.
la de tres, ¿eh? Si hasta te dije que la pajarita me la componía yo. Y mira, vienes tú con pajarita. En fin, bueno, tranquilo que durante la comida ya te explicaremos cómo va todo esto. ¿Vale? Venga, tranquilico ahí. Bueno, como le comentaba a mi compañero Salvador, esto realmente no acaba aquí, continúa con una comida de gala en nuestros salones Castillo. Y bueno, después tendremos pues una actuación de la Orquesta Límite que nos amenizará durante la tarde. Llegado este momento, no queda otra que pediros amablemente que deis un aplauso a mis compañeros, por favor. Pero digamos que durante la misma también hemos querido hacer mención y hacer entrega de un simbólico galardón a la cada vez más patente presencia de la mujer en nuestras fiestas. Y lógicamente animar a que así siga siendo. Como prueba de ello, pues yo creo que tenemos, hoy en día hay muchísimas chicas que ya son presidentes de nuestras cámaras, grupos y peñas, ¿no? Entonces, otro ejemplo puede ser Aznada, que tuvimos la primera presidenta del bando cristiano, doña Elisa. Autoridad de civiles, festeras, galardonados, festeros todos, señoras y señores, buenas tardes. Tal como ha dicho anteriormente el secretario general de festejos de la Real y Ilustre Cofradía de la Santísima Cruz, este es el acto que da comienzo al periodo de prefiestas 2015. A partir de hoy se irán sucediendo todas las actividades organizadas por los distintos colectivos festeros. Y más este año que han sido nombrados, pero aún no presentados, Reyes Cristianos, Sultanes Moros y Anasores. Hablo como presidenta de Comisión de Festejos y también como hermana mayor de la Real y Ilustre Cofradía de la Santísima Cruz, ya que la cofradía tiene dos objetivos: uno, difundir el culto a la cruz, y otro, realizar fiestas en honor a nuestra patrona. Como todos sabéis, la nuestra es una cofradía de gloria y no de pasión. Sin embargo, no se pueden convertir ni servir de excusa a las fiestas para que surjan disputas, intransigencias y enfrentamientos entre ningún colectivo festero. Todos estamos aquí para honrar a nuestra patrona, para disfrutar y pasarlo bien, y no para crear malestar. Por tanto, pido que cuando existan diferencias se establezca diálogo, que los posicionamientos intransigentes sucumban ante la flexibilidad, y que cuando se adopten acuerdos seamos capaces de aceptarlos y hacerlos nuestros, sabiendo que el resultado beneficia al interés general. Tenemos que ver la fiesta como el resultado del esfuerzo, la ilusión del trabajo de mucha gente, que unas veces acierta en su pensamiento y otras no, pero que eso siempre se está a tiempo de rectificar y corregir, lo que sea de corregir lo que sea necesario. Nada es definitivo en esta vida. Todos podemos participar y todos podemos colaborar para aportar lo mejor de nosotros y así lograr una mejor fiesta. Las fiestas nos deben unir, nos deben hacer más solidarios, nos deben hacer más comprensivos y más amigos, porque nos une un objetivo común, importante para nosotros y nuestra ciudad. Para terminar, felicitar a los galardonados de este año 2015, José Manuel, Juan Pedro, Jesús, Juan Manuel, Salvador, a todos y cada uno de la peña, de los componentes de la peña Caprichoso, y al padre Diego Martínez. Deciros que estas serán unas fiestas distintas para vosotros, que viviréis este evento y seguramente la recordaréis de una manera especial. Que todos disfrutemos de esta fiesta 2015 y que la Santísima Cruz nos guíe y nos proteja. Muchas gracias a todos.